Durante 2022, Cienfuegos ha logrado estabilidad de los indicadores en el sistema de la atención primaria de salud. El impacto del programa de la medicina familiar en la compensación de pacientes con enfermedades de elevada prevalencia ha sido de los retos más fuertes que debió afrontar este gremio ante el déficit del cuadro básico de medicamentos. Cuando el médico conoce bien su comunidad, puede hacer una dispensarización mucho más amplia, incluyendo muchos aspectos, porque no solo se incluyen aspectos desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, problemáticas con el funcionamiento familiar. Y factores de riesgo como el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas se ha visto disminuido, limitado y sobre todo retrasado en que anteriormente teníamos un índice elevado de hábito de fumar en los adolescentes y eso se ha visto disminuido. Los favorables resultados en los diferentes programas de la salud también se evidencian en la red asistencial ubicada en el macizo montañoso Guamuayá. Con excelentes resultados, con una tasa de mortalidad en cero por más de 37 años, con una tasa de mortalidad infantil por más de 17 años. Exhibimos también índices alentadores con el bajo peso al nacer, que realmente es uno de los índices que nos queda todavía por superar, pero sí hemos obtenido en los últimos años disminución de estos índices. Muestra de ello es el trabajo que estamos realizando con la adolescencia, que hoy nuestro policlínico se encuentra inmerso en dos proyectos, uno de ellos que consiste en la calidad de atención de los adolescentes y que basado en los 8 estándares de calidad, también tenemos un proyecto de los anticonceptivos de larga duración, como es el dispositivo intrauterino y los implantes. Múltiples acciones también se han desplegado en varios de estos centros que contribuyen al desarrollo del programa de la medicina familiar en Cienfuegos. El quehacer desde nuestros policlínicos en función del fortalecimiento y la rehabilitación de nuestras instituciones. Consultorios, casas del médico, de la enfermera, servicios que también de cierta manera se han rehabilitado y de manera muy especial la atención diferenciada que también merecen nuestros trabajadores en la atención primaria, sobre todo relacionado con la guardia de descanso, el local de descanso, nuestros comedores. Es decir, no cabe duda que ha sido un año intenso en el que también nuestros profesionales se han crecido porque en el medio de las situaciones complejas con carencia de insumos, de medicamentos, han sabido dar el paso, han sabido responder, han sabido conducir a nuestros pacientes en función de lograr una mejor atención. El próximo 4 de enero, Cienfuegos será la sede nacional por el acto conmemorativo a propósito de los 39 años de la medicina familiar. Ha sido una fiesta en que se ha tomado en nuestros 20 policlínicos, en nuestros más de 390 consultorios y hoy están disfrutando esta celebración todos nuestros trabajadores. La sede del acto va a ser aquí, en el Policlínico Cecilio Ruiz de Zárate, una institución bella que además también remoza su estructura para seguir fortaleciendo los servicios que desde aquí se brindan. Yo creo que los cienfuegueros sin duda felices, pero sobre todo comprometidos con no solamente los resultados que en este 2022 hemos tenido, sino todavía los que tenemos que seguir poniendo en función de nuestro pueblo durante el año 2023. Y así celebrará Cienfuegos, un programa concebido por Fidel con el fin de llevar salud a las puertas de los hogares cubanos. Mayelín del Sol, Notisur.